Querer llorar cuando tienes que venir al hospital no es normal. No es normal que te dé una crisis de pánico cada vez que tienes guardia, no es normal. Que no quepa la menor duda que nuestro sistema de salud en gran medida recae en los hombros de las y los residentes. En mi hospital se suicidó una compañera. Cuando eres médico interno, sí te sientes como un esclavo. Poquito a poquito dejan de hacer ejercicio, poquito a poquito dejan de ver a los amigos, dejan de ver a la familia, dejan de dormir bien, dejan de tener hobbies, ¿no? Entonces llega un momento en donde real solamente es el hospital. Eso es muy peligroso porque ¿qué pasa cuando el hospital falla? ¿El médico residente es trabajador o es alumno? Es las dos cosas. El sistema de salud en México es un sistema muy fragmentado. Aguas donde el R1 se siente antes que el R2. Yo en mi interior pensaba, o sea, algo que me encanta y que lo disfruto, lo estoy sufriendo. Sobrepasar 20 horas sin dormir es como no pasar el alcoholímetro. El médico residente trabaja hasta 36 horas seguidas. Imagínate un hombre de 30 años que si tiene que ir a hacer pipí, tenga que pedir permiso. Es un gran negocio, o sea, es muchísimo dinero el que se ahorran teniendo gente que haga todo ese trabajo por una cantidad mínima de dinero, ¿no? El problema del suicidio como tal es un problema de salud pública. Tienes que influir para que no sea normalizado el maltrato, para que no sea normal la violencia. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Resiste Residente hacia la solución. La sesión del día de hoy son inequidades en el ENARM. ¿Qué hacer para las soluciones, digamos, a estas inequidades? El día de hoy nos acompañan dos excelentes invitados. El doctor José Damián Carrillo, él es neurocirujano y es el director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Minero Ibert. Él es infectólogo pediatra y es jefe de la División de Posgrado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y pues, sin más, primero hay que hacer un pequeño paréntesis y felicitar a los residentes, que hoy es el Día Nacional del Médico Residente. Entonces, felicidades a todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan. Y nuevamente, gracias por acompañarnos. Pues empecemos. La problemática. ¿Existen inequidades en el ENARM? Digo, contemplando que hay muchos temas, ¿no?, que pasan los residentes. El ENARM específicamente. ¿Hay inequidades? Bueno, pues lo primero habrá que definir qué se entiende por inequidad, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Si uno lo toma literalmente en la etimología, pues sería la desigualdad, ¿no? Esta parte de no tener equidad, ¿no? No igualdad. Entonces, yo creo que es importante comentar esto porque venía precisamente reflexionando un poco hace rato sobre esto. Yo, antes de empezar el examen, yo pensaría un poco antes, previamente, lo que trae cada quien antes de presentar el examen. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Habrá gente que pudo hacer una carrera de medicina en la cual lo hizo de manera muy holgada, ¿no? En la cual a lo mejor tuvo todos los medios, se pudo desarrollar de manera adecuada. Hubo otra gente que a lo mejor no tuvo esta capacidad, que a lo mejor le costó mucho más trabajo poderlo hacer. Entonces, y esto se puede llegar a tener, digamos, de manera exacerbada o ejemplificada en este último año, en el que la gente está haciendo el servicio social. Habrá gente que haga el servicio social en un lugar donde sea verdaderamente inaccesible, a lo mejor en medio de la sierra, donde le cueste mucho trabajo, donde prácticamente esté durmiendo allá, y habrá gente que tenga un servicio social en el cual esté ayudando dentro de su universidad, ¿no?, y que esté realmente teniendo el mejor de los tiempos para poder estudiar y prepararse para el ENARM, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, podríamos decir que empezamos con las desigualdades, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que esté metido de tiempo completo estudiando para el ENARM, aunque vea los otros pacientes o simplemente haga cuestiones administrativas, alguien que realmente esté haciendo un servicio social de lleno, ¿no?, aportando,
sirviendo al pueblo de México, sin lugar a dudas. Y entonces ese es el punto, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya tenemos una inequidad, ¿no? Cada quien va a llegar entonces preparado de diferente manera. Entonces pensaba un poco en esto, porque antes de pensar en el examen, bueno, ¿cómo llega la gente preparada, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya tenemos un problema. De acuerdo. Ahora, ¿esa sería una labor de los estados o sería más bien una labor de las universidades, ¿no? Privadas, públicas, ¿quién tiene que jugar ahí? Pues, sí, por favor. Pues, o sea, en realidad creo que es una labor de ambas partes, sin dudar a duda, y un gran punto importante pues también es una labor de uno mismo como médico. Si yo me estoy formando como médico general y estoy consciente de que quiero hacer una residencia médica, pues tengo que estar también consciente de la preparación que se necesita para ello, porque al final de cuentas el examen está diseñado o está hecho para que sea un filtro, o sea, para poner un filtro en hacer una selección. Y lo que comentaba el doctor, o sea, en realidad hablar exclusivamente de inequidad pues es complicado, porque en realidad si somos estrictos, cualquier médico general tiene una oportunidad de hacer el examen. Cualquiera se puede inscribir, cualquiera puede mandar sus papeles, cualquiera puede aplicarlo. Sin embargo, estas cuestiones que comenta el doctor son súper importantes porque muchas veces la parte del servicio social, no todo el mundo tiene la ventaja, por ejemplo, de hacerlo aquí en la Ciudad de México, no todo el mundo tiene la ventaja de poder tomar un curso en una universidad, un curso en alguna estructura académica que te preparen para responder a un examen, no para volverte a enseñar todo lo que aprendiste en la carrera de medicina, sino para que te den una habilidad para que tú puedas responder un examen. Y aquí pues sí entraría una inequidad, porque las personas que están en otro estado, que están en la sierra, que a lo mejor ni siquiera internet tienen, en donde están haciendo su servicio social, pues no tengan esta oportunidad de preparación, ¿no? Entonces, pues sí es como medio controvertido, ¿no? Por eso estoy, respondo, son claro. Las dos partes, ¿no? Las dos partes. Ahora, es un tema interesante el que mencionas, ¿no? No es un examen que evalúa al 100% las capacidades de los médicos. Dices, se tienen que preparar para contestar un examen. ¿Qué papel juega entonces el ENARM, ¿no? En este filtro, ¿no? De quién va a poder ser un médico especialista. ¿Cuál es nuestro criterio, ¿no? El que contestó bien un examen o el que es un buen médico, ¿no? Entonces, ¿cómo juega el ENARM, ¿no? En ese sentido. Sí. Bueno, evidentemente hay una estructura. El ENARM está hecho de preguntas. Todos los que nos están escuchando seguramente habrán sabido que hay bloques completos sobre preguntas que se hacen, ¿no? Y lo ponemos en la mesa. El hecho de que se te pregunte de cirugía general, de gineco, de medicina interna, de pediatría. Y los últimos años, esto es una cosa muy importante porque también se tomó en cuenta salud pública. Esto también creo que vale la pena resaltarlo. Más el examen de inglés, de, por lo menos lecturas que van enfocadas a textos científicos. Entonces, esto redondea mucho eso. Es que es verdad, es que alguien que hizo la carrera y que fue una gran persona, un gran alumno, me refiero, metido concretamente, y de repente, ha pasado, recientemente me lo comentó alguno de mis coordinadores, ¿no? Que de repente él dijo, bueno, pues voy a presentar el examen y la que había sacado el primer lugar de toda la generación, tenía estudiando todo el tiempo, lo presentó y no lo pasó, y él sí lo pasó. Es que no es solamente la preparación académica, es que hay una serie de cosas que giran alrededor de lo que sucede en el examen del ENARM, ¿no? A ver, voy a poner, y esto también ha cambiado en el transcurso del tiempo, voy a poner un ejemplo de esto. O sea, yo cuando presenté, digo, hace mucho tiempo, ha pasado ya más de 25 años de que hice mi examen de la residencia, hicimos dos días concretamente en la alberca olímpica, te sentabas y ibas rellenando, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente, actualmente se hace de manera digitalizada, está muy claro los tiempos, ¿no? Entonces, todas estas cosas han cambiado de manera importante. Pero a lo que iba, que creo que es importante, que quiero comentar, es que a lo mejor te puedes levantar ese día y a lo mejor no dormiste bien, puede ser que te haya pasado eso, que a lo mejor te haya levantado y tengas un malestar estomacal con diarrea, pues no es lo mismo que llegues así, a que llegues preparado, tranquilo. No, yo me acuerdo, precisamente traía al lado, cuando estaba haciendo mi examen, había una chava que se paraba, se sentaba, hacía, digo, si estás ansioso, te puedo asegurar que no te va a ir bien en el examen. Pues es una cosa importantísima, porque tú también tienes que preparar el examen, no solamente académicamente, sino también psicológicamente. Este es un punto trascendental, o sea, lo dijo muy bien el doctor Minero. O sea, es preparar el examen para llegar a hacerlo. O sea, no es nada más tu capacidad académica, sino cómo respondes el examen. Yo me quedaría con estos puntos ahorita, si quieren lo seguimos comentando, ¿no? Pues sí, digo, es un examen de 8 horas, ¿no? Sí. Entonces, ya independientemente, ¿no?, de la preparación, pues sí, sigue siendo
Sí, claro. Entonces, simplemente desde lo previo a que viene el examen, la convocatoria, el subir los papeles al sistema, toda esa serie de procesos que en general pudieran ser sencillos, pues generan algún tipo de estrés, ¿no? O sea, el que no te cargue, que no tenga tu folio, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones también son importantes tomarlas en cuenta. Pero sí, estructuralmente, a mí me parece un examen que no evalúa por completo mi competencia como médico, mi competencia ante un paciente, ante una situación que yo como médico especialista, como médico en formación, voy a llegar a plasmar al hospital. O sea, en el hospital no van a hacer preguntas del examen, sino en el hospital yo ya me voy a enfrentar a atender a un paciente y a contextualizar todo eso y cambiar un poco la estructura del pensamiento a no responder a un examen, sino a responder ante a una persona, ¿no? Ante un paciente, ante un ser vivo. Entonces, todo esto, pues sí, hace pensar o hace poner sobre la mesa si de verdad se está haciendo una evaluación, porque recalco mucho lo que comenta el doctor, o sea, el ejemplo clásico de que puede ser la persona más preparada, el mejor de la generación y reprobar el examen. Puede ser la persona que es súper hábil contestando exámenes porque lee primero las respuestas, o sea, tiene alguna estrategia y le va muy bien, y en realidad es una persona que académicamente o que la competencia para el desarrollo de profesional médico no las cumple. Entonces aquí se debería de cambiar la estructura de evaluación a una evaluación por competencias y una evaluación de conocimientos, pero también qué tan competente es el médico residente o qué tan competente va a ser el médico que se va a formar como especialista. Claro, pues sí, tampoco es lo mismo, ¿no? Leer una pregunta que estar parado enfrente de un paciente, interrogarlo, tener esta situación. Claro. Sí, por supuesto. Ahora, el año pasado se incrementaron el número de plazas al doble. ¿Por qué se incrementó? Bueno, digo, evidentemente, pues por un reclamo social, ¿no? O sea, no podemos seguir teniendo las mismas plazas de hace tiempo y tener a los candidatos que iban incrementando. O sea, eso creo que me parece que está bien en el sentido de que va cumpliendo un poco decir, oigan, pues es que seguimos con lo mismo y necesitamos tener más gente que pueda ingresar. Creo que eso me parece justo. Digo, no completamente porque no es suficiente. O sea, lo hemos comentado, se ha dicho y creo que tiene toda la razón. O sea, la idea sería que cada candidato pudiera tener una plaza, ¿no? Entonces, podremos omitir eso. Pero el hecho de que se haya incrementado, evidentemente, solventa un poco esta necesidad tan imperiosa de que tiene México de tener especialistas. De hecho, estamos por debajo de lo que deberíamos tener. Entonces, es una cosa importante. Digo, y como también se ha comentado, el hecho de que Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que son las grandes ciudades, tienen mucho más especialistas que en otras partes. Y sobre todo ciertas especialidades que necesitas tecnología, que a lo mejor dices, bueno, no puedo tener la tecnología que yo tengo en la ciudad en otros lugares, ¿no? Digamos, por ejemplo, terapias, ¿no? O sea, no todos los lugares pueden llegar a tener una terapia tan, pues, con todos los aparatos, ¿no? Que se necesitan y eso lo complica mucho, ¿no? Entonces, digo, por decir algo. Pero lo que quiero comentar es que yo creo que se está por lo menos teniendo esa idea. ¿Cuánto tiempo pasó de la última vez en que se incrementaron las plazas? Pues muchísimo tiempo, tal vez 20 años, ¿no? A lo mejor se incrementaba poquito, pero ahora con esto me parece que hay mayor oportunidad y nos quedamos todavía cortos. Entonces creo que cumple un poco esta labor de que la gente puede estar. Ahora, el problema no es nada más incrementarla, es saber dónde va a estar. Dije, bueno, los incrementamos y tenemos más hospitales. Pues sí, pero pues tampoco está, porque hay que formar a la gente. No nada más de ya van para allá, sí, pero ¿en dónde los tenemos, no? Exactamente. Sí. No, pues es un poco la concentración. Claro. ¿No? En claro. La Ciudad de México, ¿no? En las grandes ciudades. Sí, pues o sea, el tema de la centralización de los especialistas es un problema, y es un problema fuerte. Y es un problema que la pandemia sacó mucha colación. Claro. Y que la necesidad de que México necesita médicos especialistas es clara. Pero también no podemos nosotros, o sea, es una opinión personal, o sea, yo creo que la cuestión de el abrir plazas no resuelve el problema, porque les voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer en mi persona, o sea, yo soy infectólogo, pero no existe una plaza de infectología, o sea, no hay en el hospital un contrato que diga, el doctor Miguel Minero está contratado como infectólogo, el doctor Miguel Minero está contratado como pediatra, o el doctor Miguel Minero está contratado como médico general y contrato X, ¿no? O sea, no existe una plaza de infectología, como por ejemplo existe una plaza de neonatología, existe una plaza de neurocirujano, etcétera, como que hay cuestiones como que entra en esa misma inequidad que mencionábamos, entonces sí. Si tú aumentas el número de plazas, pero en realidad no tienes en dónde acomodar a las personas, pues tampoco va a funcionar.
Ahora, académicamente, también el incrementar el número de plazas tampoco es lo bueno. Supongamos, o sea, estructuralmente un médico residente para que esté bien preparado, pues tiene por cada médico residente al menos un servicio, debe de tener 6 camas de hospitalización para ese paciente. Entonces imagínense, o sea, si tengo 15 residentes de cierta especialidad donde un servicio con 3 camas, ¿cómo yo voy a preparar esos 15 residentes o esos 15 médicos para que pues se formen como especialistas, ¿no? O sea, el campo clínico no da el ancho. Entonces por eso la solución es buena, incrementar el número de plazas, pero dejar de descentralizarla, como lo comentaba el doctor Carrillo. De acuerdo. Creo que eso igual, ¿no?, abre un poco la puerta a pensar. Primero hay que abrir plazas o primero hay que darle las condiciones correctas, ¿no?, a los médicos residentes. ¿Qué iría primero? Pues yo creo que de la mano. O sea, yo diría, ok, vas a incrementar, pues sí, pero también entonces abre los lugares, ¿no? O sea, hay hospitales de alta especialidad, por ejemplo, que están a la mitad de llenos. Entonces habría que completar eso, ¿no? Yo creo que es importante decirlo. O sea, ver exactamente cuáles son estas plazas, ya las incrementaste, ahora dónde van a ir a esos hospitales que necesitamos, ¿no? Y dónde están las necesidades, no nada más es el hecho de abrirlas, sí, perfecto, ok, aquí podemos tenerlas, pero también dónde están las necesidades. Entonces, yo creo que si se tiene esto en una planeación estratégica muy teledirigida, pues me parece que es mucho mejor. Creo que ese es lo que debe hacerse, ¿no? Claro. O sea, y en realidad, por ejemplo, supongamos que no se puede hacer esta descentralización de los médicos especialistas, pues lo que tiene que cambiar es el proceso educativo que nosotros como instituciones educativas para preparar a médicos tenemos. Y es claro, ejemplos de otros países que lo han hecho y que les ha funcionado perfectamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. En un hospital, o por ejemplo en los hospitales donde trabajo, la gran cantidad de personal médico adscrito que puede preparar a los médicos residentes se encuentra más de la mitad en el turno matutino, en la mañana. ¿Qué pasa en la tarde? ¿Qué pasa en las noches? ¿Qué pasa en los fines de semana? Muchas veces el residente está solo. O sea, no hay nadie que le enseñe. Entonces, si cambias la manera en la que tú estás preparando al médico, es decir, a lo mejor no lo dejas haciendo un turno de 36 horas, pero lo dejas haciendo un turno de 8 horas, donde distribuyes a todo tu personal en los diferentes turnos para que puedas tú equilibrar esa parte y sí darles la preparación y el específico que se merece cada uno de los médicos. Entonces, eso yo creo que es algo, como bien dice el doctor, que tiene que ir de la mano. Sí incrementar el número de plazas, pero cambiar la estructura educativa que se lleva haciendo años de cómo preparar un médico residente. De cómo cambia por completo un hospital a partir de las 2, 4 de la tarde, cuando ya el personal de base o los adscritos se fueron. Es un completamente diferente y el hospital funge por los residentes. De ahí el ejemplo claro, y lo puedes decir en mi experiencia, así funciona el hospital donde yo me formé como infectólogo. Después de las 3 de la tarde está una persona encargada, pero en la demás gente somos médicos residentes, somos médicos en formación. Que sí, o sea, tienes a tu R+, que te puede explicar, que te puede hacer todo eso, pero no es el objetivo. O sea, el objetivo sí es plantear cambios, ¿no? Y si estamos aquí tratando de hablar sobre las cosas que se deben de mejorar, pues esta lluvia de ideas es excelente, ¿no? Claro. Ahora, el año pasado, se incrementa este número de plazas, pero la estructura, digamos, de estas plazas es por especialidad, ¿no? Entonces, hay gente que presenta un mejor examen que muchos otros y aún así se queda sin la oportunidad de tener una especialidad. Sí. ¿Es justo esto? ¿Esto es inequidad? ¿Esto, bueno, cómo lo pues es un tema difícil de decir porque... A ver, veámoslo, alguien me comentaba, es que la especialidad, digo, ya hemos llegado un poco a este punto, se necesitaba 7.3 de promedio, ¿no? Y yo saqué 7.1, o sea, me faltaron 2 décimas. Sí, pero lo que implica 2 décimas no es nada más, dirías, oye, pues sí, qué injusto, ¿no? 2 décimas. Sí, pero esas 2 décimas significa cientos de personas que están en exactamente en eso, ¿no? O sea, que tampoco pasaron el examen, o que estaban arriba de ti. Entonces, creo que es importante tener eso en consideración porque alguien pensaría, chin, pues es que ya iba a llegar y la verdad, pues qué mal, ¿no? No, pero también los otros están haciendo su esfuerzo. Yo creo que es importante, y lo estabas comentando en alguna otra ocasión, que es el hecho de que no nada más en México se hacen exámenes. O sea, en Estados Unidos se hacen esos steps, ¿no? En el MIR que se hace en España, por ejemplo, en Francia también se hace cosas, vaya, en Israel. Entonces, no es que seamos el único lugar donde se hacen exámenes. O sea, es que el examen se necesita...
Pues sí, porque tienes que hacer ese filtro, si no, ¿cómo vas a decir, pues, que entre todo mundo, ¿no? Pues no, no puede ser eso, tienes que tener una selección de aquellos médicos que consideras que deban estar como especialistas. Lo que pasa es que, claro, cualquiera que está en esa situación diría, pues, qué injusto me están tratando porque yo tenía casi el promedio, no llegué. Entonces, todo mundo tiene que dar su mejor esfuerzo. También se quedan en los steps, ¿eh? O sea, hay gente que no pasa los steps, y hay gente que también dice, oye, pues, es que estaba en el MIR y también iba a llegar y no llegué. Pues es que hay que preparar el examen. O sea, simplemente, insisto mucho en eso, la preparación cuenta muchísimo. La preparación no en sí académica de toda la carrera, sino la preparación para hacer el examen. Concretamente para hacer el examen. Y que te vaya exitoso en ese examen. E inclusive, insisto mucho en esto, en esta parte motivacional y psicológica para presentarlo. Y de una vez lo puedo mencionar, ya que estoy hablando de la parte psicológica. Hay gente que lo ha presentado una vez, luego lo presenta otra ocasión. Ya cuando quiere presentar la tercera, ya va frustrado, ¿no? Dice, bueno, seguramente no me va a ir bien, ¿no? Entonces, a partir de una tercera, una cuarta ocasión, ya vas inclusive predispuesto sabiendo que dices, pues ya no me va a ir bien. O sea, ahí vas tú también con este problema también psicológico de por medio. Entonces, es cierto, o lo pasas la primera o la segunda, pero ya después tratar de pasarlo, cuesta mucho trabajo, es muy difícil que lo puedas pasar, precisamente porque tienes un hándicap en contra con todo esto que estamos diciendo. ¿Hay inequidad? Pues la hay también, ¿no? Así uno lo ve así. Tú estás yendo un poco en contra de ti mismo porque pues te estás saboteando, tratando de presentar y que tú consideres que no lo puedes hacer, ¿no? Es una cosa difícil. O sea, no nada más son los factores externos, son los factores internos también tuyos, motivacionales, preparación, ¿no? Académica y psicológica. Entonces, ahí es donde se juntan muchas cosas, creo yo. Sí. Y bien importante recalcar que el hecho de no aprobar un examen no significa que el médico no sea competente para ser un médico especialista. Por supuesto. Y creo que la cuestión importante o lo que hacen en otros países, que a lo mejor es como un poco más el éxito en la selección, es que su examen tiene diferentes ponderaciones, porque aquí es más importante que se alcance un puntaje mayor para un médico que quiera aplicar a oftalmología, por ejemplo, o a la otorrinolaringología, a un médico que va a aplicar a medicina familiar, donde desde ahí se puede iniciar toda la cadena de medicina preventiva, ¿no? Porque el médico que prepara para prevenir procesos que no te van a hacer llegar al especialista, porque él tiene que, se le exige menos, se le exige un puntaje menor. Y porque a lo mejor al oftalmólogo que, no sé, no tenemos un problema, no sé cómo explicarlo bien. O sea, como que no se está, tiene una demanda mayor de oftalmólogos o la especialidad que quieran, ¿no? O sea, porque esas tienen que tener un puntaje mayor, porque no se está haciendo una ponderación adecuada en lo que es, en realidad se necesita. Lo que necesita la población. Exactamente. Más que un tema como así de demanda es, popular entre los médicos. Exactamente, porque sí, o sea, yo quiero ser cirujano plástico a lo mejor, y como muchas personas quieren ser cirujanos plásticos, pues cirugía es a la que más aplican las personas. Pero en realidad a lo mejor no es lo que tu sistema de salud necesita en ese momento. Exactamente. Claro. De acuerdo. Bueno, aprovecho para hacer una pequeña pregunta que nos llega, ¿no? De uno de nosotros. De nuestros videntes. Adelante. Sara nos pregunta, ¿cuál creen que fue su mayor reto al presentar su examen? Ecuanimidad. Yo me acuerdo que al presentar el examen, y este es un consejo que yo les doy a cada uno de los que quiera presentarlo, Sara o alguien más que me está escuchando, yo te diría que debes preparar muy bien ese examen. No tengo duda al respecto. Tienes que dedicarle porque hay algunos detalles que a lo mejor en las cosas de la carrera o de... evidentemente el internado que repasaste o del servicio social, y que algunas cosas se te olvidaron de detalles, entonces hay que repasarlos. Pero, o sea, y esto es importante, tú tienes que, insisto en esto de la preparación psicológica, una vez que sabes que va a venir tu examen, no puedes ponerte a estudiar un día anterior tratando de repasar el último detalle porque no va a ser, esto no está bien. Yo te sugiero que dejes los libros 2 o 3 días antes, estés en paz, te vayas a relajar, vayas a algún lugar inclusive... No sé, alguna cosa turística, o inclusive si no tienes cómo hacerlo, que te quedes en tu casa, te vayas al cine, pongas una película. El hecho es que estés relajado para que cuando llegues al examen lo hagas de la mejor manera posible, de una manera tranquila. Y un poco la experiencia que conté hace rato me parece que es muy ilustrativo, ¿no? Me acuerdo que yo estaba resolviendo mi examen sin problemas, digo, tratando de concentrarme, y cuando tenía a otra persona brincando de uno hacia otro, pues ansiosa. Evidentemente no puede ser lo mismo. Entonces, yo sí les
diría que el mejor reto, o sea, en ese sentido, es que tú prepares el examen, sí, académicamente, métete de lleno. Les digo, hay que estudiar muchísimo, o sea, eso estoy de acuerdo. Gente que se la pasa estudiando 12 horas al día, digo, es que si es que puede, insisto, ¿no? Pues estás metido en tu servicio social, viendo pacientes, puede llegar a ser complicado. Pero lo que sí te quiero decir es que también lo prepares psicológicamente. Si no lo haces, va a ser difícil, sobre todo los días anteriores, que pienses que te va a ir muy bien, que vayas con la idea de que si lo estás preparando te va a ir bien, que no pienses, es que seguramente alguien va a contestar mejor que yo. En ese momento que tú pienses de esa manera, pues seguramente no lo vas a hacer bien. Yo creo que esto es un punto muy importante. Yo creo que el principal reto fui yo mismo. O sea, mi principal enemigo ante el examen fui yo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que uno tiene de pensamiento impacta mucho en la manera en la que uno se va a responder unas preguntas. Y aquí me refiero a por qué uno mismo es su principal enemigo, porque uno sabe qué tipo de alumno es desde la carrera. Por ejemplo, yo sabía que yo necesitaba tomar un curso porque yo solo no iba a poder estudiar. Yo solo no me iba a poder organizar y decir, hoy voy a estudiar embriología, hoy voy a estudiar, no sé, fisiología, hoy voy a estudiar. O sea, no tenía esa estructura, yo no funcionaba así como estudiante. Yo sabía que yo tenía que estar sentado frente a un curso y que a mí me ejercieran presión para que yo estudiara. Y es completamente diferente a otra persona que dice, no, o sea, yo soy súper organizado, calendarizo todo, tomo mis temas y todo, yo no funciono bajo la presión de un curso, bajo la presión de algo que me esté empujando, ¿no? O impulsando. Eso es muy importante, y el saber qué es lo que nos funciona, el conocerse a sí mismo, es superar ese mejor reto. Y ahora, ya estando en el examen, pues evidentemente sí es pues tratar de enfocar o de tratar de concentrarte en ese momento, en el aquí y el ahora, porque igual a mí me pasó, o sea, yo lo empecé a hacer y de repente así la doctora que estaba enfrente de mí se paró, o sea, llorando, se levantó y se salió. Y yo, pues, o sea, esa imagen pues sí te empieza como a estresar, y luego pues volteas a ver a la computadora de al lado, ves que tú vas en la pregunta 45, y el de al lado ya ve en la 114, estás viendo, entonces como todas esas cuestiones, como que sí, todo eso impacta. Él impacta muchísimo desde el hecho que ves una fila gigantesca de personas. Entonces, o sea, sí son como muchas cosas, y todo eso, pues, es lo que uno trabaja, ¿no? O sea, si uno lo sabe manejar o lo sabe hacer, pues lo va a hacer bien, ¿no? Más aparte, bueno, pues todo, ¿no? Los conocimientos que se necesitan en la preparación. Yo creo que, pues sí, a todos los que nos están escuchando, el peor enemigo es uno mismo ante un examen así. De acuerdo. Pues sí, conocerse, ¿no? Claro. Entender bien cómo funciona, ¿no? Para el estudio. El tema mental, ¿no? Relajarse y sin duda estudiar mucho. Y manejar, ¿no?, el estrés. Ahorita que estaba comentando el otro amigo, me parece muy interesante porque tiene razón. O sea, ya una vez que estás en el examen, chin, no te sabes esa, no te angusties. Seguramente muchas no te las vas a saber. O sea, porque no te tienes que saber todo. O sea, hay que entenderlo. Tú tendrás que ir viendo, esto es lo que va esta, ¿no? Y así. Y simplemente ir contestando el examen, y si, chin, es que ya me está yendo mal, no puede ser, seguramente ya reprobé. No, espérate, cálmate. O sea, no te puede vencer eso, porque además eso también lo vas a demostrar cuando estés con el paciente. Ve a un paciente de urgencias y no vas a poner, viene sangrando, ¿qué vamos a hacer? Pues espérate, tienes que tranquilizarte. O sea, eso es una cosa también trascendental, ¿no? Entonces, digo, yo les invito un poco a eso, que piensen, a lo mejor que ustedes se sientan imaginándose en ese momento del examen, que están resolviendo las preguntas difíciles y que ustedes están tranquilos tratando de resolverlo. Claro. ¿No? Y bueno, un punto también importante y que también mencionamos al inicio de la conversación es justo lo que nos preguntabas, o sea, si eran los estados o si eran las instituciones educativas. Por eso reitero que son los dos, o sea, en la carrera, cuando a mí yo no tuve una preparación de psicología, inteligencia emocional, saber cosas tan básicas como después cómo cobrar a un paciente, ¿no? O sea, cómo hacer algún tipo de toda esta estructura, pero más enfocado como al tema del examen, si estamos entendiendo que hay una deficiencia, una falta de médicos especialistas en el país, ¿por qué no los programas educativos desde pregrado también se modifican para ayudarnos a preparar todo eso y que también tomen en cuenta esta parte psicológica de la personalidad, etcétera, todo desde un inicio? O sea, quizás, no sé, tiene una clase de inteligencia emocional o yo que sea, por una idea, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, cambios o, como bien decíamos, criticar, todos podemos, ¿no? Pero soluciones, ¿quiénes las están proponiendo? Y no es nada más que las proponga la Secretaría de Salud, el gobernador, el directivo de la escuela, sino es todo en conjunto, ¿no? Claro. Pues sí, ¿no? Y ahorita con el tema de la salud mental, pues bueno, creo que es una buena, claro, ¿no?, idea. Y
ya deja tú las universidades, ¿no? Empezar desde primaria, ¿no? Claro. Me gustaría seguir invitando a los a la gente que nos está viendo a hacer preguntas, y vamos con la siguiente de Iván, que dice: ¿podría ayudar para que no se sature el servicio espaciar las guardias, o es peor? Yo considero que espaciar el número de guardias, sí, claro, ayuda en muchas cosas. Te ayuda académicamente, te ayuda en procesos tanto internos, o sea, en procesos que no son meramente académicos, como funciona un hospital, y que también te hace o te llega a motivar un poco más. Porque yo puedo decir el ejemplo de el estar teniendo guardias cada tercer día, cada tercer día, cada tercer día, dejas de ser completamente tu vida. O sea, se acaban tus amigos, se acaba como tu vida personal, y no es necesario como tener toda esta exigencia, ¿no? A lo mejor podrían, con lo del ejemplo, ¿no?, que les puse hace un poco, si estructuramos o se espacian estos espacios, pues puede a lo mejor un residente tener mejor preparación y el, no sé, el tener algún caso y eso, venir descansado y pensar mejor, estructurar mejor su pensamiento. No tienes a un residente que estuvo 36 horas parado en urgencias recibiendo 200 pacientes y al otro día ponlo a responder un examen, ¿no? O sea, o ponlo a poner un catéter. Se puede quedar hasta dormido. O sea, fisiológicamente no está bien. O sea, sí se debe de generar un cambio. Y es una reforma que está atrasadísima. O sea, es una reforma a la NOM de las residencias médicas, que pues se sabe que está ahí, pero no se ha fomentado el cambio. Y el cambio va también enfocado en esta estructura educativa. No va a ser lo mismo que puedo ser el mejor infectólogo preparado y les puedo ir a dar la mejor clase a los residentes de infectología de cierto hospital, pero dos, están posguardia. Y todo lo que yo les quise transmitir, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque en ese momento no están preparados para recibir la información y no la pueden procesar. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, cambiar la estructura en la manera en la que estamos nosotros enseñando a los médicos residentes. Claro. Pues sí. Sí, estoy de acuerdo. Hay que espaciarlas. Digo, se ha visto, yo, a ver, les pongo un punto de comparación. Me acuerdo a mi jefe, él actualmente tiene 80 y tantos años, que él hacía guardias todo el tiempo en el hospital, estaba metido directamente, por eso es un residente. La palabra residente significa eso, el que habita en un lugar, ¿no? O sea, tú habitas en el hospital, digo, y estabas al momento de que te llamara, ¿no? Actualmente eso se ha visto y fue cambiando paulatinamente, porque no puedes estar todo el tiempo, también te saturas, pues llegas a un burnout, entonces llegó esta contraparte. Entonces sí se tiene que evidentemente espaciar, no aprendes igual, no rindes igual, lo peor del asunto, no tratas a los pacientes igual. Entonces esto es una cosa importantísima, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Bueno, pues es que hay ahorita menos gente, y bueno, con todo eso de la pandemia, pues gracias a Dios, en cierta manera, se espaciaron un poquito, sí, eso fue cierto. Pero sí es importante, porque también falta sensibilidad. Digo, los grandes hospitales se han dado cuenta que necesitan que los residentes descansen, pero hay otros que son de guerra, que pues le entras o le entras, y eso no está bien. Eso no puede ser así. O sea, y tenemos que tener vigilancia al respecto de eso, precisamente para que la gente aprenda. Pues sí, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, sigamos con una preguntita más. Sí, claro, y ahorita no pasamos al siguiente bloque. Va, va. Perfecto. Emilio nos pregunta: hablando de inequidad, a los dos invitados, les preguntaría, en atención al trato que recibe el médico residente durante su especialización, ¿en qué radica la diferencia de trato hacia una institución privada o una pública? Okay. Pues en realidad, creo yo que el tema radica en un contexto cultural mal estructurado, porque el hecho de prepararte tú en un medio privado o el hecho de prepararte en un medio público, no debería de haber una diferencia. O sea, en realidad no debería de existir esa separación. Y lo puedo decir en una cuestión como muy personal. Cuando yo me formé en un hospital privado como pediatra, y cuando hice la subespecialidad me formé en un hospital público. Ya por ende, la etiqueta que yo tenía del venir del hospital privado era una etiqueta completamente diferente a la que tenía el médico residente que venía de la institución donde yo egresé, ¿no? Entonces, sí cambia por completo, y esto es algo que desgraciadamente
se ha hecho una costumbre y como ya es una costumbre, uno como médico lo normaliza y dice que está bien, pero en realidad no lo es. Y esto pues impacta en todo, o sea, en las jerarquías del R1, el R2, el R3, el R4, el M4 y todo. Todo eso empieza a generar un conflicto interno y es un conflicto que se resolvería con otros proyectos. Desde el mismo, el del espaciar las guardias podría funcionar. El hecho de que, imagínate, o sea, tú estás encerrado 36 horas con una persona con la que no estás haciendo un buen equipo, pues obviamente impacta en toda esta parte, ¿no? No sé qué opina usted, doctor. Sí, coincido en lo que estás diciendo perfectamente. Yo nada más pensaría, porque me viene a la mente, que el líder de quien esté a cargo, me refiero no nada más del servicio o el jefe de enseñanza, marca la pauta de cómo se deben dar las cosas. Esto es algo trascendental. Porque si tenemos, o sea, no importa si seas privado o público, si tienes un mal líder, pues tendrás las peores guardias, ¿no? O sea, porque de arriba te van a estar hostigando hasta el que está hasta abajo. Entonces, y si el de arriba está hostigando, seguramente todos van a estar hostigados. En cambio, si el de arriba es comprensivo y trata de hacer que todo el mundo esté involucrado de una manera académica, que el paciente sea lo más importante, pues eso es otra visión. Y no importa si estás en lo privado o estás en lo público. Claro, ¿qué sí puede hacer desde el punto de vista pragmático, ¿no? O sea, la parte privada, pues, digo, puedes tener ciertas comodidades que a lo mejor en lo público no, a lo mejor una residencia más confortable, la comida, ¿no? El que se te dé unas vacaciones de una manera, a lo mejor unos uniformes, ¿no? Y no quiere decir que en el otro lado no lo puedas llegar a tener, por supuesto, pero a lo mejor puede haber más carencias, precisamente porque no tiene lo suficiente. Entonces, sí es importante entender eso. Y va a depender, insisto, mucho de la armonía que se tenga dentro del hospital. Sí, si público o privado. Ya, exactamente, ¿no? Pues, sí, yo he tenido gente que también me ha dicho, no, pues yo estoy en lo privado y resulta que pues, me está haciendo la vida de cuadritos, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, hoy estoy en el hospital público, estamos bien, estamos aprendiendo. Oye, pues qué bueno, ¿no? Entonces yo creo, insisto mucho en el liderazgo. Claro. Sí. Y bueno, creo que aquí caemos, ¿no? En este mismo tema, ¿no? De ya tenemos un filtro, ¿no? De los médicos que tienen, ¿no? La oportunidad. O ya hicieron un filtro que tal vez es justo, tal vez no lo es. Pero ahora, ¿cómo vas a sacar a esos médicos especialistas? ¿No? Primero le diste oportunidad a uno, tal vez a otros no, pero luego tal vez no los preparas bien por las condiciones de trabajo en las que los tienes. Entonces, pues son, ¿no? Tal vez otros baches, otros problemas que también hay que solucionar. Sí. Me gustaría, ¿no? Pasar ahora, quizás algo más a la carnita del asunto. Claro. Soluciones, propuestas. ¿No? Mencionan el tema de espaciar las guardias, ¿no? Mencionan el tema de, digamos, del carácter emocional, del tema psicológico para dentro del hospital. Okay. El tema, otra vez, ¿no? De que existen otros países a los que, digamos, tienen otras estructuras, sí, en las que también se están cambiando, no todos son perfectos. Claro. ¿No? Al final de cuentas, en México tenemos este esquema en el que para tal plaza se necesitan tanto puntaje y para otra se necesita otro puntaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues diálogo. Primero es diálogo, ¿no? O sea, yo creo que sería muy importante ver cuáles son las necesidades. Yo no creo que sea la misma la residencia en las grandes urbes que la residencia en otros lugares del interior de la República. O sea, y sin menospreciar, simplemente insisto mucho en necesidades. Creo que las necesidades que tienen aquí pueden ser muy diferentes a las que se tienen, no sé, tal vez en Chiapas, en algunos lugares, en algún hospital de segundo nivel, pues no va a ser exactamente el mismo que tenemos aquí. Entonces, yo creo que primero entender eso. Yo creo que sería muy, muy importante tener como muy claro cuál es el nivel donde nos estamos manejando para poder tener esto, ¿no? El tipo de plaza que le vas a manejar, dónde te vas a meter, ¿no? Saber que también vienen preparados o no tus compañeros, o sea, ya pasaron el examen, sí, pero detrás de eso hay una heterogeneidad, y lo digo porque yo convivo también con residentes en los hospitales y te das cuenta, pues, que cada quien trae una forma de pensar muy diferente, ¿no? Habilidades, cada quien tiene diferentes habilidades, eso es algo interesante, porque dependiendo de eso, pues, es como también la gente se va manejando dentro de su residencia. ¿Cómo hacerle para que entonces la residencia pueda ocupar lo que tú ya traes para que con tus profesores puedas sacarte el mejor de los esfuerzos y llegar a ser ese especialista que tú quieres ser y que México necesita?
Entonces, pues, sí, hay todo un reto también ahí, evidentemente. Entonces, tendríamos que platicar sobre, pues, sobre la enseñanza, tener comités de enseñanza que estén muy al pendiente. Y no es que no los haya, porque va a decir, oye, pero es que si eso se hace, la Universidad Nacional lo hace, el Politécnico lo hace, la Salle, que también tiene también residencias, y algunas otras en Guadalajara, en Monterrey, que también tienen residencias. Por supuesto que tienen comités que están al pendiente, pero hacerlo más real, tal vez, o sea, ver, estar muy estrechamente ligado con el residente, que yo creo que es ahí donde está el meollo, y dentro de los hospitales hay jefes de enseñanza, directores de enseñanza, no nada más de cada una de las especialidades, sino también de manera general. Entonces, creo que es importante tener esa sensibilidad. Yo creo que por ahí iría un poco el asunto. Ok, pues bueno, las soluciones claras, pues es cambiar lo que estamos mal acostumbrados a hacer, cambiar la estructura en la que se lleva a cabo la formación de los médicos especialistas, y va desde cambiar su ambiente laboral, o sea, cambiarnos el chip de por qué yo R+ no puedo enseñarle al R1, ¿no? O sea, desde ahí, y va desde los adscritos hasta abajo, ¿no? Como esta cadena de cambio en la estructura de que uno piensa o de que uno quiera como aprender o expresar sus conocimientos. Ahora, también es un hecho que la manera en la que se dan los programas de preparación, pues también necesitan reformarse o necesitan reestructurarse a la necesidad de el hospital en ese momento o de la comunidad en ese momento, y también a las competencias que están obteniendo cada uno de los médicos, porque pues, si bien no es la misma manera en la que se prepara, a lo mejor, como bien decía el doctor, un médico que se forma en un Instituto Nacional de Salud, pudiera ser que en un médico que se prepara en un hospital de segundo nivel, pues también tenga la misma oportunidad de tener el mismo rendimiento o la misma sostén académico que se le está dando a lo mejor al residente que se está preparando en una institución grande, ¿no? O sea, digámoslo así. El hecho de hacer estas estructuras, siento yo que sería uno de los principales cambios que había como que poner sobre la mesa entre las instituciones educativas que se dedican a formar médicos. O sea, desde el punto de vista de espaciar guardias, desde el punto de vista de del acompañamiento que tiene el residente con el médico ya formado, o el médico ya de base, o el médico adscrito, como lo quieran llamar, es de suma importancia. Eso es algo que yo creo que es crucial. No es lo mismo que tú puedas aprender solo a que tú puedas aprender con alguien que te acompañe. Claro. Con alguien que te guíe, y con alguien que te guíe sin el afán de menospreciar tu trabajo. O sea, alguien que sepa enseñar, porque puede ser el mejor doctor haciendo neurocirugías o haciendo cualquier otro procedimiento, ¿no? Pero a lo mejor mi personalidad no me da para poder explicar, tener la paciencia de enseñarle al médico residente, sino también evaluar la competencia de cada uno de los profesores titulares de los cursos. No va a ser lo mismo como yo puedo darle una clase a lo mejor a un residente, a lo mejor como lo va a hacer algún otro médico, ¿no? Entonces también es como de ambas partes, ¿no? O sea, sí, sin duda. El cambio también. La docencia, ¿no? Es otra arte, otra habilidad. Exacto. ¿No? Muy importante. Quiero hablar un poco de esta solución, digamos, que se tiene como en el entendido, tal vez colectivo, de los médicos, tal vez al ver otros programas, ¿no? Como el AMIR, en México es por especialidad. En otros lugares vas, haces tu examen, y de acuerdo a cómo vaya saliendo la calificación, es como van determinando quién entra. Entonces, pues el que, ¿no?, se van así en ese orden, y pareciera que esa es como la solución, o tal vez la más justa, ¿no? Competir de manera justa. Pero la realidad es que México necesita, pues, especialistas, ¿no?, muy específicos en diferentes áreas. No puedes tener a puro neurocirujano. Sí, ¿no? Sí. Pero eso también ha cambiado, porque, a ver, lo más quiero retomar un poco, sobre todo a gente joven. A ver, en un inicio las residencias no existían, ¿no? Esto relativamente tiene poco tiempo, si vemos que en el transcurso desde inmediatamente después de la colonia se formaban médicos aquí. O sea, digo, después de la conquista, o sea, se empezaron a formar médicos, y realmente las especialidades empezaron a ser ya realidades hacia la década de los 30, 40, y ya de una manera muy formal en los 50.
¿qué es lo que sucede? Que antes si quería alguien ser especialista, se pegaba con alguien. Yo soy médico, entonces yo quería ser dermatólogo y me pegaba con el profe dermatólogo y entonces aprendí dermatología, punto, ya. Digo, tampoco es que hubiera mucha gente. Pero a la medida que fue creciendo más el gremio, ¿no? En cuanto al número, pues por eso se tuvieron que hacer los exámenes. Y entonces empezaron a ver los exámenes del ENARM, que tampoco se llamaban así, pero bueno. Y entonces, ¿cómo se? Tú escoges y decías, pues yo quiero ser eso, ¿no? Quiero ser un otorrino, un infecto, un oftalmo. Y entonces ya anotabas ahí y te metías. Y entonces ha habido hasta los cambios. O sea, muchos, precisamente tratando de ser justos, oye, pues pon, es que yo quedé aquí, pero yo no quería esto. Entonces pon ahora tres, ¿cuáles son las opciones, no? Pues quiero ser primero cirujano general, luego ginecólogo y hasta el último, pues médico familiar, ¿no? Y resulta que te tocaba la tercera y decías, chispa, pues yo no quería hacer exactamente eso. Entonces tuvieron que volver a cambiar. Entonces ha habido como una serie de cambios en el transcurso de los exámenes, ¿no? Ahora nuevamente me parece que va a ser exactamente igual. Entonces, inclusive el examen va a ser completamente diferente. O sea, no va a ser ni siquiera de todo el día, de tantas preguntas van a ser preguntas. O sea, el número de preguntas van a ser mucho más concisas, ¿no? Otra vez insistir en este bloque también mucho de salud pública, con reactivos muy concretos. Entonces, es importante decirlo porque sí, el examen ha cambiado en el transcurso del tiempo y entonces uno también tiene que estar entendiendo que dependiendo un poco de las necesidades y también lo que la gente ha opinado para tratar de cambiar el examen, ¿no? Porque también se ha hecho así, o sea, se ha hecho de que, a ver, pues el que te saque mayor, pues ya que vaya escogiendo, ¿no? El mejor promedio va escogiendo y el último, pues ya escogerá ahí lo que le toque, un poco así. Claro. Ok. Sí, o sea, en realidad sí, como comenta el doctor, sí ha habido cambios en el examen. Pero algo que también creo yo que sería una de las soluciones, o sea, por ejemplo, en comparación con el examen, la MIR, que hacen en España, hay, por ejemplo, ciertas especialidades, por ejemplo, no se va a decir un ejemplo, pediatría o oftalmología, las plazas que hay son en tal comunidad o en tal localidad del país, ¿no? Entonces, traspolando esto aquí a la Ciudad de México, aquí sabemos que la gran mayoría de la población que vive aquí en la Ciudad de México son adultos mayores, supongámoslo. ¿Por qué no hay tantas plazas de geriatras aquí en la Ciudad de México? ¿No? O sea, y a lo mejor, no sé, en Sinaloa, donde no hay pediatras o donde hacen falta pediatras, ¿por qué no hay mayores plazas, números de plazas para aplicar allá y hacer pediatría allá? ¿No? O sea, entonces, vuelve a este contexto, ¿no? O sea, distribuir hacia donde haya la necesidad. Y donde hay la necesidad es donde justamente el médico se va a poder preparar mejor, ¿no? O sea, si yo estoy teniendo una demanda altísima y yo estoy formando pediatras, estos muchachos o los médicos que nos preparemos, vamos a ver 5, 6, 7, 8 pacientes de lo que nos vamos a estar formando, ¿no? Claro. A diferencia de lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, tema de la pandemia, tema de muchas cosas, o sea, neurocirujanos que no han hecho una cirugía en 6 meses, ¿no? Claro. Endoscopistas que no hicieron procedimientos en tanto tiempo, ¿no? Porque pues no había, no hay el recurso en este lugar, etcétera, ¿no? Entonces, sí se han hecho los ajustes y todo, pero hace falta caminar muchísimo claro. Más esa parte, ¿no? Mira, por un lado, ¿no? Creo que esta propuesta, ¿no? De entender las plazas, digamos, por la demanda, ¿no? Uh-huh. Que hay en ciertas localidades, creo que es muy buena. Pero nos sigue faltando, por ejemplo, el cómo hacer que, por ejemplo, lo que este país y el mundo necesita es mucha medicina preventiva. Sí, ¿no? Eso sí es cierto. Pero cómo convences a los médicos de hacer una especialidad en eso, ¿no? ¿Cómo le dices, no te vayas a esta especialidad, hace falta esto, ¿no? Entonces, a pesar de tener una demanda y que tú abras tus plazas, pues sigues teniendo este tema de, pues tampoco forzar, ¿no? Al mira, médico. Ese tema es muy interesante y te voy a decir, porque ahorita que lo tocamos lo está tocando, porque resulta que mucho tiene que ver también a tus profesores, cómo los viste. Si de repente, por ejemplo, dices, oye, si me hubiera dado Julio Frenk, ¿no? O sea, digo, por decirte algo, oye, Julio Frenk es un gran salubrista, ¿no? Digo, me hubiera encantado, seguramente a lo mejor hubiera disfrutado mucho y a lo mejor hubiera pensado con seriedad ser un salubrista, un epidemiólogo. Pero a lo mejor desde el inicio de la carrera y a lo mejor tus profesores que te dieron a lo mejor esas materias no fueron exactamente los más idóneos y a lo mejor puede ser que te identifiques con otras personas más de otras especialidades. Entonces allí de antemano ahí tenemos un sesgo muy, muy trascendente. Claro, deberíamos tener más gente, y de hecho los tenemos, o sea, como, metidos en esta área, ¿no? Tenemos un Instituto de Salud Pública, ¿verdad? O sea, y no nada más eso, sino muy bollante, pues deberíamos tener más auge en eso. Tienes toda la razón, pero insisto, mucho es una cuestión de imagen. Deberíamos tener promoción de este tipo de especialidades, que la gente estuviera más empapada de eso.
pero no, muchas veces terminas la carrera y tienes como una idea un poco vaga de lo que está sucediendo, porque a lo mejor no tuviste un contacto o real, o simplemente fue medio deformada la forma en que lo viste. Entonces yo creo que si hubiéramos tenido eso, pues otra cosa sería, ¿no? Claro, claro. Pues yo creo que también una pregunta que es muy importante hacérnosla es, ¿en realidad hacen falta médicos especialistas en México o hacen falta médicos generales bien preparados en México que no tengan la necesidad de recurrir a un especialista? Exactamente. Entonces creo que también, o sea, haciendo esa asociación con lo que comenta el doctor, es súper importante, pues que quizás el contexto debe de cambiar desde la formación de pregrado, como bien lo mencionábamos antes. O sea, yo recuerdo en mi tiempo, o sea, inclusive, o sea, uno tiene esa cultura médica mal establecida de que la especialidad de medicina preventiva, medicina familiar y eso, no significa nada. O sea, que lo ideal es ser otra cosa, ¿no? Porque eso es lo que te enseñan tus maestros. O sea, lo importante es operar, lo importante es intervenir, lo importante es intubar, ¿no? O sea, no sé, estoy dando ejemplos, ¿no? Al azar, ¿no? A lo mejor que un maestro me dijera, oye, lo importante es detectar un problema para que no sea una bola de nieve y que llegue un paciente ya con una complicación a demandar el especialista. Claro. Entonces, si tú tienes a un médico general súper bien preparado, bien estructurado, lo que hacen en otros países, como otros países le dan mucha importancia y piden y exigen médicos familiares, ¿no? O sea, Alemania, Reino Unido, Italia, España, como todo ese sistema de salud tiene una mejor función porque está basado en la prevención, no en lo que ya no se puede hacer. Y esto, pues, hace que se saturan los servicios, se satura el segundo nivel, porque los del primer nivel no pueden resolver lo que... Los del primer nivel no están resolviendo, ¿no? Se satura el segundo nivel. Los del segundo nivel están saturados, entonces llegas hasta el tercer nivel, entonces tú tienes, vuelvo a poner un ejemplo, tienes un urólogo que está haciendo procedimientos que se podrían hacer en un segundo nivel y no está preparándose para los procedimientos que a él le toquen. Entonces, de ahí es como todo este tema, ¿no? Entonces, es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, la repito y creo que es una reflexión muy buena. En verdad, necesitamos médicos especialistas, necesitamos formar mejores médicos generales. Pero poder complementar un poco esto que estás diciendo, y creo que ahorita que alguien nos escucha va a decir, oye, ¿y es que yo realmente debo ser médico especialista? Pues es que hay otras opciones. O sea, lo que pasa es que desgraciadamente, desde el punto de vista social, si tú eres médico y no eres especialista, parecería que no eres nadie. Y eso no está bien. O sea, alguien me va a decir, sí, pero tú eres especialista y a lo mejor por eso opinas eso. Sí, pero ahora más que nunca, con todos estos problemas de la inequidad en el NAR, ¿no? Que dices, oye, pues no va a alcanzar para todos. Hay otras opciones que a lo mejor tú no has vislumbrado. Y voy a poner ejemplos muy concretos para que se den cuenta que pueden escoger, ¿no? Inclusive lo voy a decir con algunos ejemplos también de alguien. De repente una compañera me dice, mi hijo acaba de empezar el internado, se dio cuenta que no le gusta ver pacientes. ¡Wow! Oye, ¿y cuál es la opción? Pero le encanta el laboratorio. ¡Que se meta en un laboratorio! ¡Bendito el cielo! Oye, maestro, tienes a lo mejor una gran vocación. ¿Vas a ser médico? Métete directamente a hacer cosas de laboratorio y sé un gran investigador en el laboratorio. Se puede hacer investigación tanto en la clínica como en el laboratorio. Pero si tienes eso, puedes perfectamente hacer una maestría o doctorado en el cual te metas de lleno, ¿verdad? En la farmacéutica, en aspectos moleculares. O sea, hay como otras opciones, de verdad, muy concretas, sin necesidad de que te metas directamente a hacer especialidad. Puedes hacer una maestría en bioética, una maestría en filosofía, puedes hacer un doctorado, inclusive, vaya, hasta en salud pública, sin necesidad de ver de manera directa a pacientes y darle la vuelta. Esta parte sociológica. Hay como mucho estigma. Sí, hay un estigma. En el tema del médico general. Exacto. No, es el médico general. Uy, no. Pero además lo hemos hecho. A ver, si tú llegas a alguno de los centros de salud privados y tú dices, eres hoy médico general, no hay lugar donde puedas estar. No te aceptan. Entonces, de ahí de entrada también tienes un handicap, ¿no? No puedo entrar aquí. Entonces, fíjate. Pero, insisto, o sea, hay otras cosas que se pueden hacer que son igual de valiosas, ¿no? Puedes hacer inclusive, por ejemplo, algunos estudios de gerenciales, por ejemplo, de empresas, que puedes llegar inclusive a ver, a atender en un hospital y tú ser el que estés hasta arriba dirigiendo todo. O sea, yo creo que es una cosa muy trascendente. Buenas reflexiones. No, de verdad lo digo porque parecería que se cerró el mundo, ¿no? Uh-huh. Oye, es que ya presenté 3 veces el ENAR y no veo para dónde me voy a ir, pues no sé, de mesero. No, claro que no te vas a ir de mesero, por el amor de Dios. O sea, puedes perfectamente checar que tienes opciones muy buenas
que además económicamente te pueden redituar, nada más es cosa de que redirecciones hacia dónde quieres ir. Esto me parece que es un punto muy importante, sí. Sí. No, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que esta última pregunta, ¿no?, es muy buena. Cambia un poco, ¿no?, el enfoque de lo que estamos viendo, ¿no? Y este estigma justo del médico general, pues no hay abogados generales, ¿no?, o licenciados generales. Claro. ¿No? ¿Por qué al médico le toca, ¿no?, esta palabra, ¿no? Tan, sí. ¿No? Como extraña. Sí. Me gustaría nada más aquí darles un pequeño comentario que nos hace. Claro, claro. Aquí de la audiencia. Doctor Minero, espero nunca cambie esa manera de ver las cosas y contagie a todos los residentes de adscritos a compartir sus conocimientos a los que lo siguen. Y nos comentan también, doctor Carrillo, pienso que le dio al clavo al mencionar a los líderes como responsables. Claro. Es que nos hace falta líderes. No estamos, y me refiero, no nada más, evidentemente, lo estamos viendo, ¿no? Pero dentro de la medicina también se necesita liderazgo. Y se necesita tener cursos de liderazgo. Sí. O sea, de verdad. O sea, no es de que ya llegué y soy el director. O sea, oye, ¿y cuál es tu proceso? O sea, tienes que tener un proceso en el cual tú vas aprendiendo, primero ser residente, luego ser médico de base, vas subiendo hasta que llegues a ser jefe, que a lo mejor puedes ir ascendiendo, ¿no? Pero se necesita tener liderazgo y eso también se necesita educar. O sea, no de la noche a la mañana te levantas y ya soy jefe, ¿no? O sea, y eso también cuesta. Digo, a todos nos ha tocado, bueno, lo hemos sufrido y me incluyo de tener gente que digo, Dios, ¿cuándo lo mueven? ¿No? O sea, por favor, ¿no? Porque se necesita tener esa comprensión con tu residente, con tu médico, con los pacientes, ¿no? Y pues es todo en conjunto. Si hubiera una gran armonía, pues todos aprenderíamos y serían grandes servicios. Sí, innovar y cambiar visiones, básico. De acuerdo. Pues, digo, igual, ¿no?, dentro de todo lo que hemos platicado, creo que igual nos quedamos con que, pues, es un proceso que igual está cambiando constantemente, ¿no? Afortunadamente, ¿no?, este tema del ENARM no es algo estático, ¿no? Sí. Hemos visto que han habido ciertos cambios. Entonces, pues, eso, ¿no?, tal vez nos da esperanza de que algún día, si no llegamos al mejor sistema, mínimo lo estemos buscando, sí, ¿no? Sí. Quizás nada más hacer una pequeña y última preguntita, y esta va, digo, para temas distintos, pero en caso de abuso y hostigamiento, mobbing, dentro de un hospital hacia el residente, ¿cómo resolverían ese problema? Y si ustedes fueran el residente afectado. Okay. El primer paso es hablarlo. Si no se habla, no se puede saber. O sea, es algo que se sabe que existe, pero si tú no lo externas con la autoridad correspondiente, no va a haber solución. Ese es el punto muy, muy importante. Y lo que yo siempre les digo a los médicos cuando se acercan a mi oficina a contarme o a externarme un problema es, les digo, escríbelo, ponlo por escrito. Vamos a buscar una solución porque todo tiene solución. O sea, en realidad todo. Entonces, eso es lo primero, que se hable. Que se hable y que se quite ese estigma de que si yo no digo y yo no hablo, va a haber represalias. Quizás haya represalias, pero si ante la autoridad o ante la persona que tú estás externándole tu problema tiene otra visión, de verdad que las cosas funcionan y de verdad que las cosas cambian por completo. Y pues volvemos a lo mismo, o sea, tiene que generarse desde uno mismo. O sea, puedo yo ser, puede venir aquí un médico residente a externarme algo que le está preocupando y yo responderle, ¿sabes qué? Aguántate. O sea, claro, esto es así y punto, ¿no? O sea, comentarios que yo también he escuchado, pues en mi época era peor, ¿no? Pues sí, su época, pero ahorita el hoy es que se puede llegar a cambiar, ¿no? O sea, que se puede llegar a cambiar y que puede llegar a contextualizarse diferente. Entonces sí, o sea, ¿cómo esperaría que si yo fuera el residente afectado? Pues que mi jefe de enseñanza o mi autoridad máxima me exprese la confianza de yo decir, yo poderme acercar a él para decirle o externarle algún problema sin tener ese temor de tener una represalia. Que es un tema otra vez, ¿no? Los líderes. Sí, exacto. De manera muy breve. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. He tenido también problemas con gente que le ha pasado eso y la gran mayoría de la gente se traga las cosas porque no me van a creer. No, hay que hablar las cosas. Actualmente hay toda una sensibilidad, no nada más de las autoridades inmediatas, sino también arriba, en muchos lugares, y bueno, ya no lo digo, inclusive afuera. Creo que es el momento propicio para poder decir las cosas. No se lo queden callados porque creo que es importante. Y la gente que lo sabe
tiene que decirlo, porque si no te vuelves cómplice. Entonces esto es algo muy trascendental. Hablarlo, decirlo con la verdad, hablar con la verdad, ojo con eso, porque puedes también inventarse cosas. Pero normalmente la gente que está abusada siempre dirá, oye, me pasó esto y aquí están los hechos, y demostrarlo con mucha claridad. A veces cuesta trabajo, tanto de decirlo como de demostrarlo, porque puede ser que a lo mejor haya pasado simplemente entre dos personas y nadie más estaba. Pero siempre habrá que la forma en que se pueda demostrar. De acuerdo. Pues muchas gracias. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones, ¿no? Con muchas ideas. Afortunadamente, pues estas, ¿no? Este tipo de oportunidades, estos foros sirven para eso. Claro. Ojalá que la audiencia, ¿no?, haya podido absorber algo de lo que se compartió el día de hoy. Doctor Minero, muchas gracias. Doctor Carrillo, muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Igual a la audiencia, me gustaría agradecerles por acompañarnos, agradecerles por las preguntas que nos hicieron y nuevamente felicidades este Día del Médico Residente. Yo soy Sebastián Salazar y nos vemos en el siguiente webinar. Querer llorar cuando tienes que venir al hospital no es normal. No es normal que te dé una crisis de pánico cada vez que tienes guardia, no es normal. Que no quepa la menor duda que nuestro sistema de salud en gran medida recae en los hombros de las y los residentes. En mi hospital se suicidó una compañera. Cuando eres médico interno, sí te sientes como un esclavo. Poquito a poquito dejan de hacer ejercicio, poquito a poquito dejan de ver a los amigos, dejan de ver a la familia, dejan de dormir bien, dejan de tener hobbies, ¿no? Entonces llega un momento en donde real solamente es el hospital. Eso es muy peligroso porque ¿qué pasa cuando el hospital falla? ¿El médico residente es trabajador o es alumno? Es las dos cosas. El sistema de salud en México es un sistema muy fragmentado. Aguas donde el R1 se siente antes que el R2. Yo en mi interior pensaba, o sea, algo que me encanta y que lo disfruto, lo estoy sufriendo. Sobrepasar 20 horas sin dormir es como no pasar el alcoholímetro. El médico residente trabaja hasta 36 horas seguidas. Imagínate un hombre de 30 años que si tiene que ir a hacer pipí, tenga que pedir permiso. Es un gran negocio, o sea, es muchísimo dinero el que se ahorran teniendo gente que haga todo ese trabajo por una cantidad mínima de dinero, ¿no? El problema del suicidio como tal es un problema de salud pública. Tienes que influir para que no sea normalizado el maltrato, para que no sea normal la violencia.